China advierte que derribará avión de Nancy Pelosi si invade espacio aéreo de Taiwán. Esta mañana el gobierno chino advirtió que la visita de Nancy Pelosi a suelo taiwanés significaría cruzar las líneas rojas de Pekín y que, por lo tanto, tomaría duras medidas para evitar esta violación de su soberanía. Recordemos que la isla de Taiwán es reclamada por China como parte de su territorio, pues esta isla se separó de la China continental a raíz de la revolución comunista de Mao Zedong. Sin embargo, Pekín jamás reconoció su independencia, y ni ningún otro país del mundo la ha reconocido hasta el momento, incluyendo a Estados Unidos. Es más, ni siquiera las Naciones Unidas reconocen a Taiwán como un país independiente, sino que lo consideran parte de China. Así que, si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos insiste en viajar a Taiwán, los militares chinos ya le estarán esperando para derribar su avión una vez este entre en el espacio aéreo de Taiwán. Porque no olvidemos que hace tan solo unos días medios occidentales advertían de que China se preparaba para implementar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán, esto en previsión de la eventual visita del estadounidense Nancy Pelosi a la isla. De esta forma, si los militares chinos derriban el avión de la funcionaria estadounidense, solo estarían defendiendo la soberanía de su país y haciendo uso de su legítimo derecho, pues los estadounidenses estarían violando su espacio aéreo soberano. Ante esta situación, ya el gobierno de los Estados Unidos se prepara para un posible enfrentamiento contra el ejército chino. Para lo cual ya ha despachado a su portaaviones USS Ronald Reagan a las aguas de la China Meridional, justo en la frontera de las aguas territoriales de Taiwán. No obstante, este portaaviones estadounidense no es rival para las modernas armas chinas. De tal modo que una vez se acerque a menos de 5000 kilómetros de las costas chinas, este ya estará en la mira de los misiles supersónicos antibuques chinos, misiles tales como los DF-21 y DF-26. De tal forma que este portaaviones estadounidense, ni ningún otro, podría escapar a un ataque con estos misiles, pues debido a su velocidad supersónica, son imposibles de derribar. Este tipo de misiles antiportaaviones de China, además de su propia velocidad supersónica, también tienen la característica de atacar a su objetivo desde arriba, es decir, en un ángulo de casi 90 grados, lo que los hace aún más difíciles de detectar, y de derribar. Esta situación solo deja al mundo al borde de una guerra devastadora, pues China y Estados Unidos son dos de las tres principales potencias militares del mundo, la otra es Rusia, países que disponen de un vasto arsenal nuclear. Por lo que, de darse esta confrontación entre China y los Estados Unidos, estaríamos al borde de una guerra nuclear de consecuencias imprevisibles. Los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados si Nancy Pelosi visita Taiwán. El Ministerio de Defensa del País Asiático exigió a Washington que tome medidas prácticas para cumplir su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán y que no organice el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán, según advirtió este martes el Ministerio de Defensa del gigante asiático. Pekín ha manifestado repetidamente su firme oposición a la visita a la isla de la número 3 del gobierno estadounidense, afirmó durante una conferencia de prensa el portavoz ministerial, Tan Kefei. Además, señaló que el viaje violará el principio de una sola China poniendo en grave peligro la soberanía y la integridad territorial del país, así como causará inevitablemente un daño muy grave a las relaciones entre ambos países, y conducirá a una mayor escalada de tensión en el estrecho de Taiwán. Asimismo, el vocero indicó que Pekín exige a Washington que tome medidas prácticas para cumplir su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán, y que no organice la visita de Pelosi a la isla. Si la parte estadounidense se empeña en salirse con la suya, los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados, y tomarán medidas contundentes para frustrar cualquier injerencia de fuerzas externas o intentos secesionistas de independencia de Taiwán, y defenderán con decisión la soberanía nacional y la integridad territorial. Concluyó. El pasado sábado, The Financial Times reportó que la hipotética visita de la legisladora a Taiwán podría tener lugar en agosto, tras haber cancelado en abril una primera fecha de viaje por haberse contagiado de coronavirus. Reportes de prensa sostienen que Estados Unidos teme que China imponga una zona de exclusión aérea sobre Taiwán en caso de que el viaje se lleve a cabo. Saul Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, subrayó este lunes que Pekín ha dejado en claro reiteradamente su firme oposición a esa visita. Estamos totalmente preparados para cualquier eventualidad, declaró el diplomático chino. E insistió en que, si se mantienen los planes de la visita, la parte china tomará medidas firmes y enérgicas para defender su soberanía y la integridad territorial del país. El portaaviones USS Ronald Reagan se dirige hacia Taiwán en medio de tensiones por la posible visita de Pelosi a la isla. Previamente, funcionarios del ejército estadounidense señalaron que podrían aumentar su presencia militar en la región del Indo-Pacífico, con aviones y barcos, de concretarse el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes. El portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan y su grupo de ataque, que incluye un destructor y un crucero de misiles guiados, zarparon de Singapur este lunes en dirección noreste hacia el mar de la China Meridional, según la información proporcionada por el think tank South China Sea Strategic Probe Initiative se produce en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y China en torno a la posible visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. El ejército estadounidense de momento no ha revelado el destino final de la flota, pero la ruta llevaría al grupo de portaaviones al estrecho de Taiwán si continúa en la misma dirección. Previamente, funcionarios del ejército del país norteamericano citados por AP informaron que, de concretarse el viaje de la legisladora, podrían aumentar su presencia militar en la región del Indo Pacífico. Según las fuentes consultadas por la agencia, probablemente sea necesario utilizar aviones de combate, barcos y otros sistemas militares para brindar anillos de protección a la comitiva durante su vuelo y su estadía en la isla. Por su parte, Joe Biden comentó la semana pasada que considera que los militares del país se oponen a la idea de que Pelosi visite la isla. Yo creo que los militares piensan que no es una buena idea ahora mismo, pero no sé cuál es el estado de la cuestión, expresó. Postura de China. El Ministerio de Defensa de China advirtió este martes que los militares del país no se quedarán de brazos cruzados si se realiza la mencionada visita. Pekín ha manifestado repetidamente su firme oposición al viaje a la isla de la número 3 del gobierno estadounidense, afirmó durante una conferencia de prensa el portavoz ministerial, Kefei. En esa misma línea, Saul Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, subrayó que el gigante asiático ha dejado claro reiteradamente su firme oposición a ese viaje. Estamos totalmente preparados para cualquier eventualidad, declaró el vocero, e insistió en que... Si se mantienen los planes de la visita, la parte china tomará medidas firmes y enérgicas para defender su soberanía y la integridad territorial del país. El pasado sábado, The Financial Times reportó que la hipotética visita de la legisladora a Taiwán podría tener lugar en agosto, tras haber cancelado en abril una primera fecha de viaje por haberse contagiado de coronavirus. En caso de concretarse el viaje de Pelosi, que ocupa el tercer cargo más importante en la jerarquía del poder político de Estados Unidos, después del presidente y el vicepresidente, sería la representante política estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán desde 1997.